El ministro de Economía señala que el billete de 500 bolivianos es innecesario. Solicitará un informe a las autoridades del Banco Central de Bolivia. El Banco Central lanzó una licitación internacional para imprimir 20 millones de billetes de 500 bolivianos. En su momento, el presidente del Banco Central justificó la medida arguyendo que existen transacciones mayores y que la economía creció bastante desde 1987. Tendrá que justificarnos por qué del billete de 500 bolivianos, porque en opinión del Ministerio de Economía no es necesaria la emisión de un nuevo billete de ese corte, puesto que las transacciones se vienen haciendo de manera absolutamente normal y no hemos visto ninguna necesidad de ampliar el corte del billete. El nuevo billete de 500 entrará en circulación de forma paulatina. La entrega se registrará recién a fines del 2018. Se trata también de billetes de 200, 100, 50 y 10 bolivianos. Esa consulta no ha llegado al Ministerio de Economía. Cuando llegue, seguramente nos harán conocer las razones, los elementos que inducen a ese billete.